Pásale, niña Antonia. Eli, me asustaste. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace aquí a estas horas? Está la noche muy fría. Hubiera tomado algo para cubrirse. ¿Qué, no escuchaste? Sí, la escuché a usted. Por eso vine. ¿Qué oyó? No, no, no. El grito de una mujer. Lloraba. ¿No escuché nada? Sí, era una mujer y estaba llorando. No, hombre. Luego hay ruidos que uno no sabe reconocer. Seguro se confundió con otra cosa. Ay, te digo que era una mujer que estaba llorando. La escuché perfectamente. Pero no hay nada. Vámonos a dormir. No, no, no. Voy a hablarle al padre. ¿Cómo? ¿A estas horas? ¿Para qué? ¿Para qué, niña? Son las 3 de la madrugada. Lo va a despertar. ¿Y para qué? ¿Para decirle que está viendo fantasmas? ¿Y si es un espíritu? Un alma en pena. Niña, ¿y qué podría ser el padre? Pues no sé, algo. Aparte, yo no creo que sea un espíritu, porque yo no he escuchado nada. Pero yo sí. Ay, ¿qué podrá ser? ¿No ha pensado que es posible que sea su conciencia? Buenos días, niña. ¿Está ofendida conmigo? No debería de estar enojada si lo que le digo es por su bien. ¿Va a llamar al padre Francisco? ¿Para qué? ¿No dices tú que no es necesario, que en esta casa no hay espíritus? Bueno, yo no dije eso. Lo que digo es que dudo mucho que lo que usted escuchó anoche sea un espíritu. Pero, niña, lo hago porque la quiero. Si le digo lo que le digo, es porque deseo que sea feliz. ¿Qué sabes tú sobre lo que me hace feliz, Eli? Ay, si no llevara yo tantos años en esta casa. Pero no se haga. Mire, lo que trae guardado allá, debería de ventilarlo, sacarlo, pues. Es como un lastre que no la deja vivir. Pues justamente eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a misa y así aprovecho a ventilarme, como tú dices. ¿Y va a hablar con el padre? Ay, ¿que no puedo ir a misa nada más? ¿Tengo que forzosamente hablar con el padre? ¡Qué genio, eh! Las desveladas no le están haciendo nada bien. ¡Ay, qué metiche eres, Eli! Ay, ay, Sanabel, tú llevas en esta casa tantos años como yo, o más. Yo no sé si piensas igual, pero esta niña no está bien. Claro, pobrecita, con todo lo que ha pasado. Tú también tuviste un hermano, ¿verdad? Dime, ¿será eso? ¿Será? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Padre. Eli. Padre Francisco. Dime. Quisiera hablar con usted. ¿Te quieres confesar? No, no, no de momento. Es de otra cosa, padre. ¿De qué se trata, Eli? Estoy preocupada por Antonia, padre. ¿Preocupada? Sí. ¿Por qué? Pues algo le pasa últimamente. No duerme bien y anoche la encontré vagando en los pasillos en la madrugada, ¿usted cree? ¿Qué hacía? Pues según me dijo que porque había oído un espíritu, pero yo no oí nada, padre. ¿Y dónde lo encontraste? Estaba en la recámara de él. Ah. Mm-hmm. Bueno, pero ¿tú crees que tiene algo que ver? Él pasó hace mucho tiempo. Sí, padre, pero mire, ¿usted alguna vez la ha visto llorar? Esa niña se guarda todo, padre. Y lo que más me preocupa no es eso, sino que la veo cada día más amargada, así, triste. Está tan joven, padre, ¿que no cree que debería de andar de novia? Bueno, no creo que sea asunto tuyo si Antonia tiene novio o no. ¿Y qué tiene que ver el espíritu con todo esto? Padre, yo estoy en esa casa desde antes de que ella naciera. La conozco desde chiquita. Mire, siempre ha sido extraña, tímida, así introvertida, no sé cómo, pero ahora está como enloqueciendo, padre. ¿Cómo puedes pensar eso, Eli? Es que no sería tan raro, padre. Primero, ya ve, perdieron a sus papás. Y luego, pues, lo que pasó, padre. Bueno, pero eso es cosa de la vida. Son cosas tristes, pero son cosas que pasan. Pues... No, no, no trates de darle vueltas al asunto. De por sí, tu imaginación. Sí, pero no importa mi imaginación. La que me preocupa es ella.
Antonia. Han pasado algunos años. Jorge, ¿qué haces aquí? Apenas regresé de viaje. No puedo creer, estás igual. Tienes que irte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vete, por favor. ¿Pero por qué? Tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Yo te dije todo lo que te tenía que decir desde hace mucho tiempo. No, pero nunca escuchaste lo que yo te tenía que decir. Ni te importó lo que yo sentía. Si no me hubiera importado nada, habría pasado. Ya no hay nada que hacer. Por favor, vete. Pero, Antonio, no te puedes ir, por favor. Me debes una explicación. Hace mucho que no nos vemos. ¿Por qué tenía que regresar? ¿Por qué? Ayúdame, ayúdame que se vaya. Yo no puedo. Es demasiado. Ay, padre, yo creo que tenemos que hacer algo. Y que quede claro, padre, no es por metiche. Yo lo que quiero es que ella sea feliz. Está bien, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ser útil? Usted de una vez me contó que conoce a una persona. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo conozco muchas personas, Eli. Sí, sí, pero esta tenía un don muy especial, padre. Se llamaba... Doménica. Esa, sí. ¿No cree que podría llamarla, padre? Bueno, pero tú me dijiste que no viste nada y que crees que es toda imaginación de Antonia. Sí, pero es que hay que descartar todas las posibilidades si queremos saber qué es lo que le pasa a esa niña. No sé. Déjame pensarlo y consultarlo con el señor. Sí. Antes de meterme en asuntos de que no son de incumbencia terrenal. No, claro. Usted consulte todo lo que tenga que consultar. Pero tenga en cuenta, padre, no tenemos mucho tiempo. Antonia cada día está peor. Se lo encargo, padre. Eli, me quedé dormida. ¿Qué hora es? Ay, sí la vi, pero no la quise despertar, niña. Vino Jorge. ¿Cuál Jorge? Jorge Margolis. Eso no puede ser. Pues ya había muerto. Ay, Eli, si ya sabes que te mentí, ¿no murió? Ay, por favor, tú conoces a toda su familia. ¿Es una forma de decir? Sí, y una manera de matar también, ¿eh? Las palabras son muy poderosas. Hacen efecto en la cabeza y uno le cuenta se da. Niña, usted sabía que este día iba a llegar, ¿eh? ¿Cuál día? El día de la verdad. ¿Me llamaste? No. Tú eres la que me llama. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Bueno, vamos. Los lentes, hija. Ah, sí. Por Dios. ¿Está bien? Ven. Está bien.
responsable. Buenos días, padre. Pasen. Buenos días, Eli. Espero que no sea muy temprano para venir. No, para nada. Mucho gusto. Pase, padre. Pase. Buenos días. Antonia, buenos días. Espero no molestar, pero necesito pedirles un enorme favor. Ella es la hermana Dominica. Viene de Oaxaca. Acaba mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y ya desayunaron? Pasen, pasen. Vamos a desayunar. Gracias, hija. ¿Y qué la trae por acá? Pues asuntos de la orden. Ya sabe, trámites burocráticos, lo de siempre. Pero celestiales, claro. Debe estar muy cansada, hermana. Pues sí, un poquito. Aunque sí dormí en el viaje. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y en qué podemos ayudarlos? Me dijo usted que quería pedirme un favor. Sí, Antonia. Me da mucha pena. Pero resulta que la hermana Doménica viene a quedarse unos días. Y por la urgencia de su viaje no pudimos prever un alojamiento. Así que pensé que tú podrías hospedarla unos días. Yo encantada, pero ¿dónde? Bueno, pero tenemos una recámara que no se usa. Bueno, eso sería un acto de muchísima caridad. En verdad, Antonia, estamos en un aprieto con su sistemación. Ay, qué pena me da, pero es que esa recámara no se usa desde hace mucho tiempo. Está muy sucia, hay que limpiarla y No se preocupe por eso, yo puedo hacerlo. No, ni hablar. Ustedes desayunen. Yo ahorita mismo arreglo la recámara. Ay, muchísimas gracias y que Dios se lo pague. Espero no sea una molestia, de verdad. No hay ninguna molestia. En esta casa se hace lo que Dios disponga. ¿Verdad, niña Antonia? Ay, claro que sí. Buen Bienvenida. Provecho, con permiso. Gracias. Gracias, Annie. Esa es Anabel, ¿verdad? Mi abuela era muy devota. Tenía especial cercanía con el pastor. El que llora. Asesinado por su propio hermano. Por envidia. Ay, con permiso, yo me retiro. Voy a cambiarme. Se quedan en su casa, ¿eh? Por favor, terminen de desayunar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, que Dios te acompañe. ¿Y bien? ¿Percibes algo? Pues no. Por ahora no. En esta casa no hay espíritus. Digo, no por el momento. ¿Por qué hiciste eso, eh? ¿Qué? No te hagas. Tú sabes que esta recámara no se usa y me comprometiste a aceptar a la hermana aquí. Ay, niña, sería una falta de cortesía no ofrecerla. El padre sabe que está vacía. Además, ¿no cree que ya es tiempo? Ya pasaron 15 años. Ay, Eli, ¿por qué te metes en lo que no te importa? ¿Sabes qué? Vete con la hermana y el padre a ver qué se les ofrece. Yo sigo aquí. A ver, Selenita, levanta tu cabecita. Ahí estás bien. Gracias. No me des las gracias. ¿Se te ofrece otra cosa? ¿Quieres algo más? No, estoy agotada. Quiero descansar. Ok, entonces voy a seguir con los arreglos del vestido. Te va a quedar muy bonito. Me lo llevo. Antonia. Mande. ¿No vino? Pareció escuchar la campana. No. No, Selene, no vino. ¿Qué le habrá pasado? No sé. No sé, pero ya no pienses en eso. Te hace daño. Él vendrá. ¡Jorge! ¡Padre! Ay, ¡qué gusto verlo! Igualmente. ¡Qué gusto verlo! ¿Estás bien?
Niña. Mi niña. ¿Está bien? No. No, 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 no estoy bien. Estaría bien si... ¿Por qué hay tanta gente en esta casa, Eli? Ay, no me quedó de otra. Tuve que invitar a pasar al joven Jorge. Pues la viene a ver a usted. ¿Qué le digo, niña? No, no. Es que... Está bien. Dile que ahorita voy. Nada más me cambio y voy, ¿sí? Sí, como diga, niña. Con permiso. Cierra la puerta. ¡Eli! Por favor, Sanabel. Por favor. Te lo pido, te lo suplico. Saca de mí este dolor. Yo no puedo, es demasiado. Por favor. Por favor. Ay, Dios. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, perdón por hacer lo que hago. Es por un buen fin. Ayudar a quien sufre. Vestirla de esa manera fue lo único que se me ocurrió. Pero con toda devoción, te pido que no lo tomes como una ofensa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los dos somos recién llegados. Sí, yo estuve viajando por 14 años que acabo de llegar. ¿A qué se dedica? Fotógrafo. Y literalmente le di la vuelta al mundo. ¡Ay, qué emocionante! Sí, por ahora me emociona más estar aquí en casa otra vez. Sí, escuché que el padre Francisco lo bautizó. Es que es un gran amigo de la familia y para mí como un papá. Entonces debe de conocer a la señorita Antonia, desde niña. Y a Selene. Selene era la hermana mayor de Antonia. Falleció hace 15 años y nos íbamos a casar. Dios la tenga en su gloria. Lo siento mucho. Vamos. Buenos días, Jorge. Buenos días. Bueno, yo los dejo solos, con permiso. Madre, la recámara está al fondo, a mano izquierda. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Por qué volviste? Tú sabes perfectamente por qué volví. ¿No tiene caso remover el pasado? Pues yo pienso al revés. Y voy a remover y remover hasta entender por qué razón te alejaste de mí. Sabes perfectamente que la razón fue Selene. Y por esa misma razón te pido, te suplico que te vayas. Sigue viajando, vive tu vida. ¡Tú eres mi vida! ¡Digas eso! ¿No ves que me lastimas? ¡Bueno, basta! ¿Qué no ves tú que te estás lastimando a ti misma también? ¿Cómo me puedes decir eso? ¡Olvídalo! Entre tú y yo no puede haber nada, no va a haber nada. ¿Qué no lo entiendes? ¡Pero hubo! En esta casa y en este mismo lugar hace 14 años. Date cuenta que me estás lastimando a mí también. Si vas a estar por el barrio, te pido que no te acerques a esta casa. ¿Por qué se cierra, niña? Hable con él. Eli, estuvimos muy bien todos estos años sin él. No tiene ningún derecho a venir a perturbar la paz ahora. ¿Cuál paz, niña? ¿La suya? Ahora resulta. Entonces, ¿por qué no duerme? Se pasea por la casa todas las noches, viendo y escuchando cosas. Él está de regreso. Hable con él. ¿Es real? Parece que no logró matarlo después de todo. Ay, Eli, era una manera de decir que... Ah, sí, sí, sí. Pero mire, cuando me dijo que lo vio, hasta creí que estaba viendo más fantasmas. ¿Qué? ¿Qué me ves?
¿Acaso crees que me estoy volviendo loca? Fíjese que sí, niña. Pero yo creo que se está enloqueciendo de amor. Porque ese amor que tiene adentro se le está pudriendo. Y usted no lo deja ni respirar. Uy, ¿tú qué sabes? ¿Acaso piensas que lo sabes todo, Eli? No, no lo sé todo. Pero sí sé muchas cosas de la vida. Y sé que no se vale estar viviendo con los que están muertos y matar a los que están vivos. Es mi vida. No tienes ningún derecho a meterte. Sí me meto, niña. Y no sabe cómo lamento no haberlo hecho hace 15 años. ¿Sí? Sí, niña. Es su vida. Pero creo firmemente que si Dios se la dio es para que la viva. Si no lo piensa hacer, más vale que comience a pedirle perdón a San Abel. A ver si le escucha. Finalmente, él sí supo perdonar a su hermano Caín. Darle tiempo, Jorge. No ha sido fácil para Antonia. Pero para mí tampoco ha sido fácil. No ha sido fácil tampoco. Tú por lo menos te fuiste. Viajaste por el mundo, pusiste toda la distancia posible entre ustedes. En cambio, ella no, se quedó aquí, siempre aquí en el mismo lugar. Parece que ni siquiera hubiera pasado el tiempo. Yo sé, pero es como... Es como si no me hubiera ido. Los 15 años que estuve fuera pensé en ella siempre. Para mí tampoco pasó el tiempo. ¿Ella te rechazó? Pues sí, y lo entendí en su momento, pero... Cuando la vi, me di cuenta que ella me ama a mí también. Aunque así fuera, esa es la decisión de Antonia, y la tomó hace mucho. Y realmente, si tú la amas, merece tu respeto. Pues sí, pero no me puedo ir así, nada más, sin luchar. No me puede pedir eso, padre. No, no, yo no tengo ningún derecho de pedirte nada. Estamos hablando como amigos, te estoy diciendo lo que pienso. Antonia no ha estado bien últimamente. ¿Por qué? No me diga que tiene lo mismo que Selene. No, 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 no te angusties, no está enferma. Por lo menos no físicamente. ¿Entonces? Ha estado rara. Eli me comentó unas cosas que nos preocuparon. Pero ya estamos tomando cartas en el asunto. Con permiso. Le traje toallas. Supongo que querrá darse un baño. Sí, me encantaría. Muchas gracias. Puede llamarme Eli, hermana. Gracias, Eli. Eli, una pregunta. ¿Sí? ¿Esta es la recámara de...? De la niña Selene, que en paz descanse. ¿No ha percibido nada? ¿Aquí murió? Sí. ¿Puede sentir algo? No. ¿No? Yo creo que Selene descansa en paz. No puede ser que vaya y venga, o que no esté todo el tiempo aquí. O tal vez el espíritu viene solamente por las noches. Sí, claro que puede ser, pero ¿sí? Para eso vine unos días y me voy a quedar aquí. Y bueno, si viene, lo sabré. Yeah.
¿Antonia? Era Selene. Estaba aquí. Estaba teniendo pesadillas y no se quería despertar. No hay nadie ahí, Antonia. Pero aquí estaba. Fue un sueño, un mal sueño, nada más. ¿Ahora camino en sueños? No, era ella. Me estaba llamando. Me necesita. A ver, tú tienes que dormir. Ven, te acompaño en tu cuarto. ¿Otra vez no durmió, niña? No, no pude dormir. Tenía mucho calor. ¿Cuál calor? Si está haciendo frío. Yo no sentí calor para nada. Pues yo sí. Ay, ¿por qué miente? Sé que no fue el calor. Más bien, yo creo que otra vez se levantó en la noche. Estuve escuchando cosas. ¿Te dijo la hermana Doménica? No, si yo no la he visto para nada. Yo la escuché a usted salir de su cuarto. ¿Y qué haces tú despierta? Ay, pues si yo tengo el sueño ligero de los viejitos. Cualquier cosa me despierta. Pero si no me quiere contar, allá usted. Pues no, no te quiero contar. Bueno, pues está bien. Buenos días. Ay, buenos días, hermana. Pase. Buenos días. Ya está su desayuno. Muchas gracias. Voy a hacer las recámaras. ¿Eh? Provecho. Gracias, hermana. ¿Y cómo está? Bien, muy bien. ¿Puedo dormir? Poco, pero estoy bien. Es que me quedé preocupada por lo que pasó ayer. No sé, no pudimos hablar bien. No, es que no hay nada de qué hablar. Y le agradecería mucho que mantuviéramos todo lo que pasó en secreto. No quiero preocupar a Eli. Ok, no se preocupe. No voy a decir nada. Si me permite, voy a misa. Ah, bueno, yo voy con usted. Tengo que ver al padre Francisco. Bueno, vamos. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Puedes dejar de acosarme, por favor? No te estoy acosando. Solamente quiero hablar contigo. ¿Hasta cuándo van a entender que yo no tengo nada de qué hablar? Me quieren volver loca. Te prometo que va a ser la última vez. Te veo afuera. ¿De qué quieres hablar? De ti. De que me voy a ir para siempre y te voy a dejar en paz. Bueno, me alegra de que... Lo hago porque te amo. Y porque veo que es la única forma en la que vas a ser feliz. Pero quiero que sepas que en estos 15 años no dejé de pensar ni un día en ti. Ni un solo día. Y a mí me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, ¿sabes? Ay, hermana, pensé que era la niña Antonia. Sí, llegamos juntas, pero se fue directamente a su recámara. Ojalá pueda descansar un poco, lo necesita. Sí. Eli, vi a Antonia en la iglesia y parecía como si estuviera despidiendo con Jorge. Esos dos hace mucho que deberían de haber cruzado las puertas de la iglesia, pero para casarse. Y me dice que los vio despidiéndose. Sí. Qué pena, por lo que veo, nada ha cambiado.
Y no sé, me pareció como si Antonia estuviera muy afectada. Mira, hermana, a mí Antonia no me ha comentado nada. Yo sé las cosas porque llevo muchos años viendo sin querer. Pero no tengo derecho a opinar. ¿Pero por qué no? ¿Usted es como una madre para ella? Bueno, sí, sus padres fallecieron hace 25 años. Ella tenía 5 y su hermana 7. No había nadie que las cuidara y yo no tenía nadie más a quien cuidar. Así que me quedé y me hice cargo de ellas. ¿Y con Selene cómo se llevaba? Ah, muy bien. Ella era muy dulce, más abierta que Antonia, me contaba todo. Hay una cosa que no entiendo, Eli. Usted dice que Antonia y Jorge deberían estar juntos. Sí, yo creo que sí. Pero el día que conocí a Jorge, él me mencionó que estaba a punto de casarse con Selene. Bueno, eso también es verdad, ¿sí? No entiendo. Pues yo no se lo puedo explicar, porque no me corresponde, hermana. Solo puedo decirle que esa boda se canceló. Con permiso, hermana. Pasa, Eli. ¿Qué pasa, niña? ¿Cómo está? Se va a ir. Jorge se va. ¿Eso le dijo? Sí. ¿Y usted qué siente? ¿Quiere que se vaya? Yo lo que quiero es estar en paz, Eli. Jorge estuvo 14 años lejos. Y usted, niña, no encontró la paz. ¿No cree que sería bueno que le diera la oportunidad a la otra parte de la historia? ¿O quiere esperar otros 14 años, o uno, o los que sean, para que sea demasiado tarde? Es que Jorge no me pertenece. No es mío. Entonces, ¿a quién le pertenece? Al espíritu que se le aparece por las noches. Es mejor así, Eli. Lo lamento, niña. No estoy de acuerdo y se lo tengo que decir. Quisiera dormirme un rato. Está bien. Voy a hacer unos mandados y hay comida hecha. Eli. Gracias. Selene, me necesita. No era Selene, Antonia. ¿Y usted cómo puede saber? Porque soy medium. Yo siento cuando un alma no descansa en paz. Y créeme, si Selene estuviera aquí, yo lo sabría. Lo sentiría y no está. Así que puedes confiar en mí, de verdad. ¿De verdad no está? No. Es que ella ha estado llamándome porque sufre. Llora, no puede descansar en paz. Tiene muchas pesadillas y... ¿Estás segura que es ella? Ay, tiene que ser ella. ¿Quién más puede ser? Ella es la única que sabe que... ¿Que sabe qué? Ya no puedo más. Ya no puedo más. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? Es que... mi hermana estaba muy enferma desde hace mucho tiempo. Ella y Jorge eran novios desde niños. Era algo entre familias. Nada arreglado, pero siempre se habló de ello como si fuera cosa del destino. Ya nos habíamos hecho a la idea. Todos lo aceptábamos, así. ¿Y ella enfermó? Sí, ya estaba enferma. Leucemia. No le daban mucho tiempo y la enfermedad la consumió en meses. Ella decidió que quería casarse antes de morir. Ya sabe, la fiesta, la ceremonia, el vestido de novia. Todo le hacía tanta ilusión. ¿Y Jorge? Jorge aceptó, pero... Antonia. Mande. ¿No vino? Pareció escuchar la campana.
No. No, Selene, no vino. Antonia. Jorge, me asustaste. ¿Qué haces ahí escondido? ¿Por qué no has venido a ver a Selene? Sí, lo sé. Es que tenía que pensar algunas cosas. Pues se me hace muy egoísta de tu parte. Ella está muy mal y se preocupa mucho. Pues justamente por eso tenemos que hablar con ella. Jorge, yo ya te dije que, por favor, no insistas. Antonia, te amo. Y sí, sí quiero a Selene, pero la quiero como una hermana nada más. A ti te extraño y pienso en ti. Tenemos que hablar con tu hermana. No. No, de ninguna manera, Jorge. Ella no se puede enterar y mucho menos antes de morirse. Es peor que se muera pensando que vivió una mentira. Antonia, Antonia. ¿Por qué, Sanabel? ¿Cómo callar esto que siento? ¿Cómo detenerlo? Este sentimiento de culpa no me deja en paz. Y para serte sincera, hay ocasiones en donde me imagino los dos tomados de la mano, caminando, y mi corazón late mucho, muy fuerte. Sanabel, ayúdame, por favor. Es lindo el vestido que se me vería muy lindo. ¿En qué estás pensando, Antonia? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? Selene está muy mal. Olvídalo, Antonia, olvídalo. Nunca, nunca te lo va a perdonar, Selene, nunca. ¿Qué ocurrió? Jorge rompió el compromiso. Le dijo la verdad a Selene, que amaba a otra. No le dijo a quién. ¿Y te dijo que estaba triste? Era obvio. Estoy segura que quería perdonar a Jorge. Decía que le hubiera gustado conocer a la otra. Que seguro era muy bonita y llena de vida. ¿Y nunca le dijiste? No, ¿cómo le iba a decir que la mujer que Jorge amaba era yo? ¿Y sacrificaste tu amor? Eso no era amor. Era una traición. No para Jorge. ¿Sabes? Dicen que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque la hizo con fe verdadera. ¿Y negó la de Caín porque éste lo hizo por obligación? Sí. Y Caín mató a su hermano por envidia. Sí, pero ese no es tu caso. Tú no mataste a Selene, Antonia. Ella descansa en paz. ¿No crees que ya es el momento para que tú descanses y te des cuenta que... ¿De qué? De que la mujer que llora eres tú. Padre, lo interrumpo.
Jorge. No, no, no. Estaba acomodando unas cosas. ¿Qué pasó? Venía a despedirme. ¿Cómo? ¿Te vas de nuevo? Estuve pensando en lo que platicamos y... yo sé que no está bien porque me duele aquí adentro, pero... es lo que ella quiere. Y lo mejor es que me vaya. ¿Estás seguro? No. De lo único que estoy seguro es de que la amo, pero... parece que el amor no es suficiente. No, no, no digas eso. No quería interrumpir. No, no te preocupes. Buenos días, padre. No te preocupes. Hola. Bueno, entonces, que Dios te bendiga y te acompañe. Ay. Rezaré por ti. Pues, ¿a dónde vas, Jorge? Regreso al trabajo. Pero no puede ser. Se tiene que quedar. Yo justamente venía a eso, a ver si lo podía convencer. No, Eli, ya tomé una decisión. Lo único que sí te voy a pedir... sí. ...es que cuides mucho a Antonia. ¿Sí? Sí. Adiós. Adiós. Me voy. Me está esperando un taxi. No va a hacer nada, padre. ¿Y yo? ¿Qué quieres que haga? Pues detenerlo. Evitar que se vaya. Él tiene que luchar, padre. No está en nuestras manos. ¿Y la fe, padre? Yo tengo fe en el amor que veo en los ojos de esos dos cada vez que se miran. Por eso. Si Dios quiere que estén juntos, lo estarán. Pero ni tú ni yo vamos a intervenir. Confiemos en Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eli. Eli, ven. ¿Qué pasa, Antonia? Eli no está, ¿está bien? He intentado prender la veladora dos veces y se apaga. ¿Será por el aire? No, no, no hay aire. Mire. No, no se apaga. Es que... Le juro que se apagó. Dos veces se apagó sola. Debió ser el aire, Antonia. Ya ve. Se apagó. Seguramente es un espíritu. No hay espíritus, Antonia. Pero, ¿sabe? Quiero saber lo que puede ser. ¿Qué? Que Dios no acepta tu sacrificio y... Sanabel está tratando de decirte algo. No, no, no. Es mi hermana. Que no me puede perdonar. Ella me odia y yo me quiero volver loca de verla sufrir. Ya, ya. La que está sufriendo eres tú. Es que si estoy sufriendo es porque lo merezco. Porque por enamorarme de quien no debía. Yo no debía haber. Así es el amor, Antonia. Uno elige. ¿Usted qué sabe? Sé que Dios es amor. Dime algo. ¿Amas a Jorge? Con toda mi alma. Entonces dale esa ofrenda a Dios, no tu dolor ni tu desamor. Deja de sentirte culpable y escucha lo que Sanabel trata de decirte. Que mi hermana ya me perdonó. Ella nunca te culpó, Antonia. Selene los amaba a los dos. Y estoy segura que donde ella quiera que esté, quieren que estén juntos y que sean felices. Pero yo le dije a Jorge que se fuera, que ya no quería que estuviera conmigo. A lo mejor estás a tiempo. ¿Por qué no vas? Búscalo. Tú explícale. ¿Sí? Gracias, hermana. Gracias. No me lo agradezcas a mí. Gracias, Anabel. Perdóname por no haberte escuchado.
¿Qué pasa? Voy a buscar a Jorge. ¿Él ya se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Lo viste? Sí, estaba yo con el padre cuando él llegó a despedirse. Ay, voy a alcanzarlo. ¿Qué pasó? Un milagro. ¡Ay! Ojalá que el milagro se prolongue y que Antonio alcance a Jorge. Mira, antes de que te vayas, quiero que veas esto. Antonia. ¿Y Jorge? Jorge se fue al aeropuerto. Pasó un taxi por él. Ay, ¿cómo que se fue? ¿A dónde, padre? No sé, a Tanzania o algo así. Ay, no, tiene que saber a dónde se fue. Tiene que investigarlo. No, ¿no le dejó algún teléfono, no sé, algún correo electrónico? Yo tengo que encontrarlo porque... Antonia, cálmate. No puedo. No quiero. Necesito encontrarlo para decirle que lo amo. ¿Y qué? Debe ser muy bonita. Tan llena de vida, esa mujer a la que Jorge ama. Espero que sean muy felices. Seguro los dos se lo merecen. Antonia, todo va a estar bien. Tengo que decirle que Selene no nos guarda rencor. Que ella nos dio su bendición desde hace mucho tiempo, pero yo me sentía tan culpable que no quise escucharla. Antonia. ¿Y por qué no quieres que les diga? Porque si mi hermana supiera que estuve aquí, pensaría que es porque no quiero perdonarla. ¿Y por eso regresaste? ¿O nunca te fuiste? Estoy confundida. Regresé. Había que hacer algo. Antonia tenía un dolor estancado y no es bueno dejar pendientes cosas aquí cuando se quiere alcanzar la eternidad. Así que vine y empecé a mover un poquito las cosas. Y con la ayuda del padre y Eli, que te buscaron y pude usarte de mensajera, las cosas se arreglaron. Pues sí, pero bueno, ya todo terminó, así que yo me voy. Yo me voy a quedar otro rato. Me encantan las bodas. Domenica, gracias. Muchas gracias, Domenica. Que Dios se lo pague. Ay, de Kelly. Y tome. Dígale al padre que ya se lo puede devolver a su dueña. Ay, que Dios me perdone por esta mentirita piadosa de hacerme pasar por monja. Ay, sí, pero es la única manera para que Antonio la recibiera en la casa. Pues ni sí. Modo. Nada más le quiero hacer una última preguntita. Sí. ¿De veras no hay fantasmas en la casa? No hay. No. No te preocupes. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Por qué no te fuiste? Porque no pude. Tenía que hacer un último intento, ¿me entiendes? Iba en el taxi y me acordé de ti. Y me acordé de la razón por la que vine. Mi destino es... terminar contigo. Y yo que te cerré la puerta en la cara. Es que me sentía tan mal con Selene, conmigo. Lo hiciste porque le tienes un gran amor a tu hermana, a ti misma. Pero si me hubiera ido esta vez, era para siempre. Y yo te hubiera seguido amando. Y yo también a ti, pero... ¿de qué sirve? ¿De qué sirve a lo lejos? Yo te amo así, así, de cerca. Yo también. Ven. Quiero agradecerle a Sanabel por haberte iluminado
y por haber permitido que entendieras que este amor no se puede negar. El que te voy a amar hoy y siempre. Y yo voy a honrar la memoria de mi hermana amándote eternamente. Compórtense, están en la casa del señor. Entonces habrá que hacer algo al respecto, padre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer. Ahora sí ya puedes besar a la novia.